Y estamos hablando acerca de las adicciones, problemas de adicciones en jóvenes. ¿Qué opinas del tema? Y no, pues yo creo que las adicciones están en todos los jóvenes hoy en día, ¿no? Mucho, diría yo. Pues que se ha vuelto muy frecuentemente, ¿no? Y que, pues más que nada, algunos jóvenes están muy desorientados, tanto por sus padres, amigos y familiares, más que nada. No, pues es que las adicciones son muy malas. Tienen que primero averiguar y pensar bien antes de consumirlas. Entonces, que nada, te afectan mentalmente. Pues que sí, que es un problema que debemos de verlo, ¿no? Porque tomar conciencia por ese problema. ¿Usted? Pues que últimamente ha crecido mucho el problema de las adicciones y cada vez empiezan desde más chicos con drogas legales como es el cigarro y el alcohol. Y pues es preocupante la verdad que cada día más niños somos que consumen este tipo de drogas. Bueno, afortunadamente algún problema así cercano, ¿no? Pero pues sí he sabido de mucha gente porque pues los jóvenes más que nada estamos muy mal influenciados, ¿no? Porque a veces por el hecho de salir con los amigos buscamos la puerta fácil y pensamos que a lo mejor si tenemos un problema, no sé, embriagándonos o tomando alguna droga, vamos a solucionarlo, pero realmente lo agrandamos más. Un cáncer en este momento entre la juventud y se debería hacer algo para erradicarlo. Pues yo digo que más que nada deberían de dar a conocer a los jóvenes sobre los problemas que traen ser adictos a algo. Ah, pues que está muy mal porque algunos traen como problemas muy graves en la salud y como en la familia. Así. Que, pues que son malas, que no, por decir que no las ingieran y que a lo mejor por, no sé, por imitación o algo así, que no es bueno. Y yo creo que no te trae nada bueno, yo no soy adicta. ¿A nada? No, bueno, al alcohol un poco. No es la forma correcta de, según, olvidarse de sus problemas. Sí es para eso que lo hacen. Que realmente valoren su vida, que es una etapa la juventud. Estar en esa etapa es importantísimo. Sé que se experimentan muchas cosas, pero no deben hacerlo al exceso. Pues que no se dejen caer por esos vicios, ¿no? Porque pues les daña más que nada a ellos. Y que también piensen en sus familiares, porque no nada más a ellos les daña, sino a sus familiares. No, pues yo siento que, bueno, es una situación muy difícil ahorita en la actualidad porque muchísimos jóvenes caen en adicciones por diferentes factores, ¿no? Como lo son, no sé, situaciones en su casa, por los amigos, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que deben de manejarse un poco más los programas. No sé, en muchos países de más desarrollados legalizaron las drogas y son países que en donde no las consumen tanto como en México. Es un problema, pero pues que todos lo hacemos, ¿no? Pues, no estoy en contra, digo, pues yo lo hago. Pues es un problema bastante presente, yo creo, en el estado de Oaxaca. Lamentablemente no tenemos como campañas o programas que implementen la información sobre lo que pueden causar las adicciones a estas drogas.